konfiantzaz hartzen dugu baita ambizio handiarekin. Eta gauza bat esango dizuet, zuen indarrarekin dena posible da. Ez da ezer aurrez idatzia. Eta bai, egingo dugu, garaipena lortuko dugu. Me alegra, sinceramente, estar otra vez aquí, en Burlata. Y e me alegra estar, en general, en Nafarroa. Y e me alegra porque yo aquí me siento como en casa. No por las lecciones sobre navarridad O navarrismo que me pueda dar algún diputado díscolo de la derecha navarra en Madrid. Ahora en UPN, mañana en el PP, pasado quizás en Vox. No, yo las lecciones las traía de casa. A mí alguien me enseñó que se podía ser navarro y navarra y se podía ser vasco o vasca. Y me enseñó también que navarra era la madre de Euskal Herria y que por tanto un navarro es tan o más vasco que cualquiera. Esa persona era mi aita, así que es normal que yo aquí me sienta como en casa, porque de aquí también soy y porque de aquí también pertenezco. Pero sé muy bien también que aquí, en Burlata, las gentes que os sentís comprometidas con los valores e ideales de la izquierda y que queréis que Nafarroa pueda decidir libre y democráticamente su futuro, sois mayoría. A todos vosotros y vosotras me atrevo a recordaros. Que la única papeleta que es capaz de conjugar estas dos dimensiones, la de los valores de la izquierda y la del compromiso irrenunciable a poder tener en nuestras manos nuestro futuro, es la papeleta de Euskal Herria Bildu. Y esa mayoría, a través de las papeletas de Euskal Herria Bildu, se tiene que ver reflejada en las urnas. Porque si no votas como sientes, acabarás sintiéndote como votas. Contura tu cocinieten, autescunde campaña o no anda go en Zarata. dagoeneko lortu dute Euskal Herrira ekartzea Madrilgo politikaren alderdirik txarrena. Eta ez gara inozoak, badakigu zara, zarata ez dela geldituko. Jendearen arazoei erantzuteko duten gaitasun ezaz ez ditzegitea interesatzen zaielako. Elite ekonomikoekiko mendekotasun lotzagarria estaltzeko behar dute. Hemengo ta hango eskuindarrak elite hauentzat gobernatzen baitute gehiengoaren beharrean aurrean. Ja han dejado claro que somos el enemigo abatir. que Euskal Herria Bildu es, en estas elecciones, para todas las derechas, la Navarra, la Vasca y la Española, el enemigo a batir. ¿Por qué? Porque pese a nuestros errores, a los que hayamos cometido e incluso a los que podamos seguir cometiendo, nosotros somos la expresión de un pueblo en marcha, nosotros somos la expresión de un pueblo en movimiento que ha decidido levantarse, dejar de estar arrodillado y empezar a caminar hacia su libertad. Por eso, por eso, ante sus ataques y ante sus campañas de difamación, sus falsas campañas de difamación, les diremos aquello de ladran, luego cabalgamos. Porque lo que no vale es decir ahora, cuando está acabando la campaña y después de haber lanzado la primera piedra, que alguien ha traído el circo aquí y que estas cosas de ayuso no están bien, que esto son madrileñadas, que no interesan a nadie y que. Los vascos hacemos las cosas de otra manera y que los navarros también hacen las cosas de otra manera. Quien se abona al trumpismo, aunque sea de kilómetro cero, está haciendo política trumpista y no vale esconderse. Y les diré una cosa más, porque algo sé de lo que son las campañas trumpistas cuando se sufren en propia carne. Quien impulsó una campaña falsa para intentar debilitar a Euskal Herria Bildu en lo personal hacia determinada persona de Baracaldo y con el pelo canoso y alto, que no sé por qué me di por aludido, quienes han fomentado y utilizado esas campañas ayer en un vídeo me decían que había sido el chivo expiatorio de lo que ellos habían sufrido y que tenía que entender así el dolor que ellos habían sufrido. Yo, con tranquilidad. Les voy a decir una cosa, y lo digo de verdad. Y quien me conoce sabe que lo digo de verdad. Y se lo digo a ellos, os lo digo a él. Yo puedo perdonar el daño que me habéis hecho. Lo que no sé es si la gente os puede perdonar el daño que os estáis haciendo vosotros. Pero quienes lanzan, quienes lanzan estas campañas saben que tienen colaboradores y saben que hay medios de formación de opinión, más que medios de información, que están dispuestos a ser altavoces de esas campañas falsas. Para esa realidad, solo me viene a la cabeza una frase de Malcolm X. Cuidado con algunos, que no todos, con algunos medios de comunicación que os harán odiar al oprimido, llamar al opresor. Porque, en definitiva, lo que han pretendido es levantar ruido para que no habláramos de los problemas reales. Ruido para que los de siempre puedan hacer o puedan seguir haciendo lo de siempre para favorecer a los de siempre. Pero, como decía, yo a lugares como Burlata, a lugares como Nafarroa, intento venir a aprender, a tomar nota de lo que se ha hecho bien, a entender por qué Euskal Herria Bildu tiene la fuerza que tiene. Y lo hago. Porque sé que aquí Berta y su equipo van a liderar este ayuntamiento los próximos cuatro años. Aquí se va a hacer realidad la mejora en la calidad de la vida de la gente, sin importar de dónde ha venido, sin importar cuánto dinero tiene o de cuántos bienes dispone. Aquí se va a materializar el país de la gente que queremos construir en Euskal Herria Bildu, con el esfuerzo de Euskal Herria Bildu en burlata, sí. Y la papeleta y la disyuntiva que tienen que elegir los ciudadanos y ciudadanas de burlata es fácil. No hay que romperse mucho la cabeza. O las papeletas de Euskal Herria Bildu para tener más derechos o la papeleta de la derecha para que nos sigan recortando derechos. Y, como decía, lugares como estos son la avanzadilla de todo lo que queremos hacer. Por eso nos atacan, porque saben que cuando ganamos la hora de quienes desde sus atalayas de poder en los ayuntamientos y otras instituciones han decidido hacer de ello su modus vivendi, se ha acabado. Porque aquellos que han decidido que las instituciones tienen que ser terminales de sus intereses para reproducir el capital, para reproducir el dinero, en lugar de para sostener la vida digna, en lugar de para reproducir la sostenibilidad de la vida, se ha acabado. Y en política, muchas veces, hay que elegir. La política da igual, que sea en un ayuntamiento, en un parlamento, en el Congreso o en cualquier lugar, se trata de elegir, se trata de enfrentarte a encrucijadas. Y yo puedo decir con claridad una cosa también, para quien lo quiera oír, que las gentes de Euskal Herria Bildu, en Burlata, en Nafarroa, en la CAP, en el conjunto de Euskal Herria, o en el Estado español, o en Europa, cuando estamos en sus instituciones, ante cada disyuntiva que nos enfrente. A nuestros principios, justicia, libertad, igualdad y solidaridad, o nuestros intereses, estaremos siempre, siempre anteponiendo los principios a nuestros intereses. El país antes que el partido, nuestra clase antes que nuestros intereses. Esa es la manera de actuar de Euskal Herria Bildu. Ojalá en otros partidos lo hicieran igual y no miraran tanto por el partido como por lo que tendrían que mirar, que es por su gente o por la gente de este país. Porque, en definitiva, nosotros y nosotras no nos cansaremos de decir que nuestras vidas valen más que sus beneficios. Pero en el futuro, en el futuro, que es de lo que teníamos que haber estado hablando esta campaña, y es de lo que yo voy a hablar ahora, en el futuro que queremos construir para todo Euskal Herria, la sanidad pública, ya sea Osaquidecha en la EAE, ya sea Osasumbidea en Nafarroa, se defiende. Se defiende y se prestigia, y se cuida a sus profesionales, y se cuida a todo el personal sanitario. Lo que no se hace es recortarlo, cerrar ambulatorios y alargar las listas de espera para que la gente se desespere antes de encontrar tratamiento y solución a sus problemas de salud. No se despide gente ni se cierran listas. En la Euskal Herria, ¿qué queremos? Las pensiones se defienden y la pensión mínima nunca por debajo de 1.080 euros. Y las no contributivas se elevan, y las de viudedad no se utilizan solo en campaña electoral, se defienden todos los días para acabar con esa infamia que condena a las mujeres mayores de este país a vivir en situación de desigualdad y de desventaja con respecto a los hombres por el mero hecho de ser mujeres. En el país, en el país que vamos a construir. La protección social se amplía, los cuidados ocupan el centro de la acción política y de las instituciones, porque un país que no se cuida, porque una institución que no se cuida, condena a la población a no tener futuro. Y porque, en definitiva, trabajar y ampliar la protección social para todos y para todas, con independencia de lo que tengan, es hacer que nadie caiga en la exclusión social. Eso sí es no dejar a nadie atrás. Queremos un tiempo nuevo donde la precariedad laboral deje de amenazar la vida de nuestros jóvenes, donde no se tolere que el presidente de la COE, el señor Garamendi, diga que si no hay empleo o que si no se encuentran trabajadores en la hostelería o en el turismo será por no sé qué cosa. No, son por los salarios de miseria que condenáis a la gente, son por las jornadas de esclavitud a las que condenáis a la gente. Y eso se tiene que acabar, porque la reforma laboral todavía no lo ha conseguido y en el país que vamos a tener, porque lo vamos a ganar. La gente no mira hacia otro lado cuando se produce un desahucio de un vecino nuestro. En ese país se acompaña a los desahuciados y se impide que los bancos sigan acumulando poder a costa de nuestros sufrimientos y de nuestros sueños. En ese país la vivienda se defiende como un derecho, no como un privilegio ni como un elemento de intercambio en respeto del derecho a la propiedad privada. En ese país a los bancos se les pone firmes. En ese país a los bancos no se les deje que se queden con nuestras vidas y con nuestros sueños. Porque esta semana pasada nosotros tuvimos que estar en Madrid, tanto los compañeros y compañeras del Congreso como los del Senado. Y, este, y esta semana pasada se acababa la votación y el debate sobre la famosa ley de vivienda que mañana entra en vigor. Sí, la misma ley que va a acercar a los honorarios para quien quiera alquilar una vivienda los pague el propietario y no el que tiene la necesidad de alquilar la vivienda. Esa misma ley que va a poner freno y tope a los precios de los alquileres. Esa misma ley que va a decir que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada y que si hay que regular la propiedad privada para garantizar el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna, se regula, que no pasa nada, que todo en esta vida está regulado. ¿Por qué no se puede regular lo que interesa solo a cuatro? Con los que se hacen multimillonarios, solo cuatro. Pues cuando se debatía esa ley en el Senado, se produjo una votación. Y ahí. Se marcó una línea de fractura y en esa votación hubo formaciones políticas que votaron a favor de salir de vivienda y otras que votaron en contra. Y yo os pido que no lo olvidéis porque seguirán echando barro para que no se hable de esto. Votaron en contra de una ley por el derecho a la vivienda: el Partido Popular, Vox, UPN, el PNV y también Guero Abay. Que expliquen. ¿Por qué votaron en contra de eso? Porque no hay ni una invasión competencial. Porque antes, cuando aquí en Nafarroa o cuando en la CAP se querían hacer políticas para limitar el precio de los alquileres, se nos decía, y por escrito, y con el sello del Gobierno vasco y del Gobierno de Nafarroa, se nos decía que no podemos hacer esto que decís porque si lo hacemos alguien va a invocar el artículo de la Constitución española que dice que estamos interviniendo en el derecho a la propiedad privada. Pues ahora que una ley dice que el poder público puede y debe regular también en lo que tiene que ver con la propiedad privada para garantizar el derecho a la vivienda, ya no hay excusas, ya no hay invasión competencial que valga para poner encima de la mesa. Y si alguien quiere un debate serio, fuera del circo en el que hemos estado, si alguien quiere un debate serio sobre lo que es la ley de vivienda. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a sentarnos con quien haga falta y a debatir las horas que haga falta, para que entiendan, de una vez, que la vivienda es un derecho y que sin un derecho a techo no hay vida digna posible. Y mirar, habrá quien se sienta quien se sienta ofendido si yo digo que han votado lo mismo que el Partido Popular y que Vox. Y habrá incluso quien diga que yo les he comparado con Ayuso. No es mi intención. Pero que me permitan, si quieren, aceptar este consejo. Si no quieres que te compare nadie con Ayuso, si no quieres que nadie entienda que eres como Ayuso, no hagas lo que Ayuso, no te comportes como Ayuso y no votes como Ayuso. Esa es la mejor manera de que nadie dé lugar a equívocos. Y en el país que con vuestra ayuda vamos a levantar, en ese país se acabará por fin con esta escalada indecente de subida de precios de los alimentos básicos y de los suministros básicos de electricidad, agua y de eh, electricidad y de agua. Se tendrá que acabar con eso porque detrás de todos esos beneficios escandalosos, vergonzosos están las élites económicas de siempre. Y hay algo en lo que jamás van a encontrar Nada de ligazón entre Euskal Herria Bildu y esas realidades. Y es que nuestra relación con esas élites económicas es una relación de confrontación, es una relación de antagonismo político, porque nosotros nos debemos a nuestra clase, a la mayoría popular de este país, que es la clase trabajadora, frente al oligopolio y frente a las élites económicas que todavía hoy tienen las riendas de este país con el partido que sea. Pero esta misma gente es la gente que quiere que perdamos la esperanza, que por perder, perdamos hasta la esperanza. Y por eso, estos días de campaña, y yo lo he leído, aquí en Nafarroa, dicen: No, si e. H. Bildu gana, no va a ser posible ningún acuerdo. Lo mejor es que nos votéis a nosotros, los del PSN, o otros dirán, los de Grabay, o no sé, otros dirán que no, es que no no, no vamos a hacer nada con ellos. Pues esto ya hemos pasado nosotros en Madrid, porque en eso sí tiene razón la derecha. Habrá que recordarles aquello que decía Sánchez hace o dos días antes de las elecciones, con Bildu nada, decía, con Bildu nada, si quiere se lo repito cuarenta veces. Pues como dice mi amigo y compañero Gabriel Rufián al PSOE. se lo obliga haciendo y si nosotros y si vosotros y vosotras nos dais la fuerza si somos la primera fuerza política pasarán por el aro Asirón será alcalde Berta será alcalde y Laura será la presidenta de Nafarroa porque todo depende de vuestra fuerza no de su intención sino de nuestras capacidades Esperanza esperanza nulatu nahi dute etzipenean konformatu gaitezen baina guk gauza bat ezaten diegu. Ez da egia, badago atera bidea, badago alternatiba, baina horretarako norabida aldaketa bat behar da. Eta izango da Euskal Herria Bilduren eskutik. Bai, posiblea da gauza beste modu batera egitea. Gu, herri interesen zerbitzura gaude, esperantzaren bandera Euskal Herria Bilduk ordezkatzen du. Queremos, en definitiva, instituciones que nos cuiden y que no nos abandonen. Ayuntamientos abiertos y participativos, donde, como decían los zapatistas, el pueblo mande y el gobierno obedezca. Y tenemos un compromiso irrenunciable: dejarnos la piel para mejorar la vida de la gente, decidir para decidirlo todo. Como decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Somos previsibles porque hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Sí, y somos previsibles porque somos coherentes. Pero gracias a vosotros y vosotras también somos más cosas. Somos la alternativa de izquierdas de este país. Somos la casa y la causa común con puertas abiertas para quien quiera construir libertad, justicia social, dignidad e igualdad. Somos la primera fuerza municipalista y lo vamos a ser aún con más fuerza el 28 de mayo. Somos la garantía de freno y combate contra la extrema derecha y el fascismo. Ellos nos amenazan con ilegalizarnos nuevamente nosotros les decimos con serena con serenidad pero con firmeza y con una determinación clara que esta vez no pasarán y también les decimos que frente a sus amenazas de ilegalización frente a su añoranza del fascismo nosotros y nosotras representamos un pueblo en marcha que no se va a dejar pisotear que no se va a doblar que no le van a domesticar y que no se va a arrodillar y al fascismo Solo le podemos decir una cosa, que les vamos a derrotar el 28 de mayo, que vamos a desbordar las urnas con papeletas de Euskal Herria Bildu, pero que en cualquier caso, si eso no les vale y en algún momento tienen sed, que tomen polvorones. Y termino. Termino con, con dos confesiones. Estas sí son de verdad. La primera es que yo soy un optimista irreductible y además rojo. Y eso me hace más complicado a veces vislumbrar horizontes bonitos, porque las cosas a veces no pintan como a uno le gustaría. Pero yo estoy convencido de que las mejores páginas de nuestra historia, también aquí, en Burlata, están por escribirse. Y que las estáis empezando a escribir vosotros y vosotras hoy y aquí y el domingo en las urnas. Tres Navatgará, tres Navatgará, erriaren Aren Escuetán, Ar Esasue, suen Talane y Esker, guillago Indartu Cogará. Y termino con la segunda confesión. Cuando supe que en esta campaña electoral tenía que venir en dos ocasiones a Nafarroa, anteayer a Anzoain y hoy a Burlata, pensé cómo podía terminar la intervención en esta realidad que es la que se llama Iruñerría. Y me acordé de un referente, porque yo también tengo referentes, pero esto no es político. Me acordé de un referente al que llevo décadas siguiendo y persiguiendo por conciertos por toda Euskal Herria. Ellos son los Marea y son de Berriozar. Y Cuchi Romero, a quien admiro mucho, siempre termina sus conciertos, por lo menos los de Bilbo, con una frase, que es la frase con la que yo quiero terminar hoy aquí despedirme de vosotros y vosotras. La frase dice esto: Que vuestras vidas sean un viaje a un destino. Nada incierto. Vuestra libertad, nada más que vuestra libertad. Gora Euskal Herria, Bilduta, Gora Euskal Herria Escatuta.